Los Reyes Magos de Oriente han vuelto a llenar las calles de Madrid de magia e ilusión, guiados por la gran estrella de Oriente, y han trasladado un mensaje a los niños en el que van a invitar a mejorar el mundo, a sonreír y a pasar más tiempo con familiares y amigos, especialmente con los mayores. Así, miles de personas han dado la bienvenida este viernes a Melchor, Gaspar y Baltasar, donde la comitiva real ha estado compuesta en esta ocasión por unas 1.500 personas acompañadas de 13 carrozas, 12 compañías, 15 abanderados y más de 200 pajes que han repartido unos 1.200 kilos de caramelos con el lema «El regalo de la inocencia». Una vez más, sus majestades de Oriente han vuelto a sorprender a los asistentes de la cabalgata con sus tres carrozas reales, acompañados de ángeles, estrellas y sus correspondientes comitivas, formadas por 180 pajes que han asistido a cada uno de los magos y que han sido los encargados de lanzar los caramelos a los miles de asistentes. De esta manera, multitud de niños han expresado lo ilusionados que están ante la llegada de los reyes. ¡Súper contenta! ¡Alegría! ¡Que ves a los verdaderos! ¿Sí? Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha querido demostrar sus mayores deseos en esta noche. Melchor, Gaspar, Baltasar, bienvenidos a la ciudad más maravillosa del mundo, bienvenidos a Madrid, que como desde hace tantos siglos os recibe con los brazos abiertos. Así, esta noche los Reyes Magos llenarán todos los hogares españoles de ilusión y regalos.